Muy bien, ¿cómo están nuevamente con ustedes? Como les dije la semana pasada, nos acompaña la profesora Liu Xu, que es titular de la clase de cultura e idioma chino en la USAL, la Escuela de Estudios Orientales, y Pablo Hong, que es profesor de idioma chino de la UTN y pintor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la caligrafía. Así que, ¿cómo están, Susana, Pablo? Bien. Hola, ¿qué tal? Bien. Nuevamente con ustedes. Así que. Muchas gracias. Lo que pasa es que es siempre interesante tener la oportunidad de profundizar un poquito más en los temas y dedicarnos a explicar este arte que nos atrae a todos, en definitiva. Así que voy a empezar con vos, Pablo, bueno. Esta vez, así que para que me hables un poco sobre la caligrafía. ¿Cuál es la relación entre la caligrafía y la escritura de la lengua china? Para nosotros es lo mismo, perdón que te lo diga, pero bueno, sabemos que hay una gran diferencia. 这文字和书法是有关联的，也是有差别的。文字呢是语言的一个载体，而书法呢是一门艺术。书法的基础是文字，因为它所书写的内容都是文字，而书法表达的文字，即使不懂中文的外国朋友，他也能欣赏。 能感受到它的美，或潇洒飘逸，会或吟诵深沉。一幅书法作品是经过艺术家长时间的练习总结与书写出来的。他书写的一般规律也是有章可循的。我们练习书法，基本上都是从他的基本笔画开始练习。汉字虽然有60000之多，但每个汉字都是由基本的笔画组成。 基本的笔画并不多，我们可以看看这些基本的笔画。在这个中文里面有一个汉字"勇"，"勇"字，那么这个"勇"字呢，基本包括了所有的这个笔画，基本的笔画。所以呢，通过"勇"练习写"勇"字，作为这个开始。 练习书法的开始。 ¿Nos podrías mostrar cuál es, qué se utiliza para hacer y de qué se trata esto? Lo este que... calendario se llama Yong. Sí. Entonces, casi incluso todos los trazos básicos, como punto, sí. línea horizontal, sí. línea vertical. Sí. Cola hacia izquierda sí. y hacia derecha. Son los trazos básicos, tanto para reconocerlos, escribir los caracteres, como para practicar la caligrafía. Esto sí. es la caligrafía, todo lo que estamos... También es carácter. Esto también son los caracteres, sí. Ok, ok. Por eso esta es la relación entre ambos. Lo que me estás mostrando acá es la relación entre los caracteres chinos y la caligrafía china. Sí, porque okay. lo que escribe cualquier obra de caligrafía está escribiendo caracteres chinos. Sí. Caracteres chinos. Claro. Okay. ¿Y qué se usa para realizar esto? ¿Qué materiales? Claro. Algo principal, ¿no? Claro. Pincel chino. Sí. Y papel, arroz. ¿Cómo ha evolucionado la caligrafía china? Desde que se empezó a hacer en papel, siempre se suele, mismo acá en Occidente, hacer solamente sobre este papel, la caligrafía china. Sí, sí. Pero también hay variedad. Bien, hay categoría. Hay diferentes tipos. Diferentes precios también. Okay. Sí, okay. sí hay, pero siempre tiene historia muy larga. El papel de arroz, la producción, porque a mucha gente le gusta. Sí. Igual todo lo que encontramos acá son importados, son papeles de China. Creo que no hay producción de papeles chinos, de papel de arroz para la caligrafía china. Acá en Argentina no creo. Bueno, nos ibas a mostrar algo. Sí, contame. Sí.
En la caligrafía china hay distintos estilos. Uh-huh. Cada calígrafo puede seleccionar un estilo o a veces más estilos para practicar para la creación artística. Okay. Por lo general hay 1, 2, 3, 4, 5 estilos. Bien, este estilo, mira, esta primera línea, uh-huh, es el mismo ideograma, uh-huh, pero se ve diferente porque se escribe a distintos estilos. Uh-huh. Este es estilo sello. ¿Dice lo mismo? Dice lo mismo. ¿Todo esto? Uh-huh. Todo esto. Ah, ok. Mira, la segunda línea, todo igual. Sí. Esta línea, todo igual. El mismo carácter. Si ustedes creían que era sencillo, bueno, acá lo tiene. Sí, este es estilo de sello. Uh-huh. Bien. Es uno de los más antiguos. Se usa para la gente, los antiguos, decoraban cuando ellos decoraban un recipiente de bronce, uh-huh, graba. Eso sí, hay este estilo. Uh-huh. Y luego en la dinastía Han, uh-huh, aparece o se desarrolló, ¿no? Porque se parece más temprano. Uh-huh. Este estilo es Li. Uh-huh. Cada uno tiene su nombre. Uh-huh. Li, claro, ese es Chuan. Ese es Chuan, ese, uh-huh, es Li. Li. Sí, nació en la dinastía Qin, okay, y luego se desarrolló en la dinastía posterior. Uh-huh. Este estilo, y luego este es Kai, se llama. Mm. Bueno, regular. Mira, ese es más, okay, más regular, uh-huh, es más estándar, fácil para reconocer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y luego otro se llama Xin. Uh-huh. Xin es corriente. Que es el número 4. Anda, es el número 4, sí. Uh-huh. Es, bueno, mira. Para escribir más rápido. Sí. Uh-huh. Con más rápido es más práctico. Okay. Y luego casi se utiliza solamente para la caligrafía, la creación. Es de Cao, de hierba. El 5, ok. Cuando Pablo explicaba la diferencia entre la caligrafía y la escritura, la lengua, ¿no?, los caracteres, yo tenía entendido, quizás es una confusión mía, que la caligrafía se usaba más como una imagen, así como nosotros tenemos los carteles o la señalización, uh-huh, para definir o mostrar algo, que difería más que los caracteres. Por ejemplo, yo saqué la licencia de renové mi licencia de conducir hace poquito, y uno, para ver una ruta o para avisar, hay determinados carteles. Eso nosotros decimos carteles. Ese carácter es con el objetivo de comunicación. Con objetivo de comunicación, sí. O sea, una imagen, una comunicación. Sí. Pero no necesariamente tiene que ser un carácter, que si bien hay caracteres. Sí, es carácter, porque tiene su significado. Ajá. Sí, es claro. Para ustedes, claro, de extranjeros, es un poco difícil dar la definición de un carácter porque no usamos alfabeto. Claro, sí, es verdad. Para ustedes son todo imágenes, dibujos. Ajá. Pero sí, es ideograma, uh-huh, los da idea. Y esta idea no tiene nada que ver con su sonido. Claro, sí, 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 eso es verdad. Yo creo que de ahí viene la mayor confusión. Confusión de dificultad. La dificultad, exactamente. Sí. O sea, te da la imagen de lo que es, te muestra, pero no hay una pronunciación, un sonido que la defina. Pero eso está bien. Es también por eso los caracteres o ideogramas mantiene. Okay. Más fácil. Hasta hoy en día todavía podemos leer algunos libros antiguos. Ajá. De 2000 años, hace 2000 años. Ajá. Cambió a otra lengua, no sé, se pasa lo mismo, pero el chino sí. Mire qué bien, ¿no? Hay que leer un libro de hace 2000 años y entenderlo. Y ahora, pero ¿quiénes no tienen este conocimiento de chino, no? O sea, ¿podemos contemplar las obras de caligrafía y reconocerlas o cómo sería ese tema? Con esa complejidad que nos trae, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como caligrafía es un arte, uh-huh, entonces el arte
su belleza consiste en las niñas. Bien, las niñas que sean gruesas, finas, o que sea ligera o pesada por el uso de la tinta, ¿no? O con la pincelada rápida y y lenta. Sí. Así lo da un efecto, ¿no? Una belleza de la forma de las niñas. Y luego la caligrafía también resalta la belleza de la estructura, tanto para un carácter individual, como por ejemplo estos caracteres individuales con respecto a la proporción, ¿no? De espacio entre proporción de espacio entre los distintos trazos o partes, ¿bien? La estructura. Esta es la estética que se busca en la caligrafía china. Sí, sí, las líneas y las estructuras. Okay. Y en China, ¿todavía hay mucha gente que practica la caligrafía china o eso? Porque suele pasar muchas veces en las comunidades que uno cuando se va de su país es como que se aferra mucho más a las tradiciones y no evoluciona de la misma manera como si estuviera en el país. ¿Cómo es ese tema en China hoy? La caligrafía, a mucha gente le gusta esto. En muchos colegios hay clases de caligrafía para los niños. Y después hay centro de cultura o universidad para la gente mayor y también tiene clases de pintura, de caligrafía. Y tenemos manuales después. Si querés, voy a mostrar los manuales, cuadernos de práctica. Sí, tenemos muchas cosas para practicar esta arte. De esta manera también sobrevive nuestra cultura. Exacto. Y en este momento que decidiste volver, Pablo, a la pintura, a la caligrafía, ¿vos solo lo estás haciendo como una cuestión personal, como el arte, o estás enseñando también? Todavía no, no tengo clase. Todavía no está, está dando clase. Pero dentro, acá dentro de la comunidad china, sé que hay varios que también hacen caligrafía. O sea, se mantiene, se busca mantener esta tradición, se busca pasarla, digamos, a los más jóvenes. A veces no solamente para los hijos de la familia china, sino también para los amigos argentinos. Los amigos argentinos. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos gustaría que nos mostrara un poco y me gustaría probar para ver cuán difícil es para ver si es que podemos. Tiene la primera alumna de caligrafía china, porque siempre me causó mucha curiosidad. Les cuento. A mucha gente. Por mi forma peculiar de ser, digamos que tengo un carácter que no es de lo más paciente, o sea, en el sentido de, yo siempre pienso que los artistas tienen que llevar esta armonía o buscarla, ¿no? Desde el interior de uno. Así que esta paciencia, perdón. No, por favor. Así que esta paciencia, yo creo que a muchos les agradecería si yo la lograra, por lo menos a través de la caligrafía. Sí, comienza por la preparación de la tinta, la paciencia. Mira, esto. Hacemos así. Mira. Exacto. Hay que tener paciencia, pero muchas veces la gente también disfruta de este proceso, de esta producción, ¿no? Yo creo que también es como todo. En la vida tan loca, principalmente en las grandes metrópoles, yo creo que la necesidad de tomarse un tiempo para uno, ¿no? De tomarse el tiempo de buscar esta intimidad con uno mismo, buscar el arte, buscar fortalecerse. Como impresionante. Para relajar un poco el espíritu. Exacto. Bueno, entonces lo primero que hacemos es la preparación de la tinta. De la tinta. Pero tenemos una nueva forma. Y ahora en China, mira, acá tenemos una tela mágica. Escribimos con
agua solamente, pincé con agua y aquí tiene efecto como tinta, la pincelada. Ah, es el papel que está mágica, preparado. Sí, es para la práctica y luego se borra y podemos usar nuevamente. Es nuevo, algo nuevo. Eso es. Sí. Claro, practicar sin la necesidad de usar la tinta, una vez que se seca, se borra. ¿Con esto? Bueno, ¿quieres comenzar? Bueno, vamos a probar entonces, simplemente con el de práctica. Mira, acá tiene los carteles como ejemplo para copiar. Copiar, rellenar. Para rellenar. Sí. Voy a ponerlo de frente para mí. Eso. Entonces voy a elegir uno que sea sencillo. Voy a elegir este de acá. Sencillo, ¿no? Este es Yo quiero que la cámara me tome exactamente este, este dibujo. Yo iba a elegir este porque lo consideraba sencillo. Y Pablo me dice que este es el sencillo. Mirá lo que el pensamiento diferente de la sencillez, ¿no es cierto? Pero a veces es en serio que un cartel de forma simple es más difícil. Es más difícil que uno escribir, que uno realmente más, con más trazo. Perfecto. Entonces, este simplemente pongo agua. Eso. Ahí está. Un poquito. Sí, está. A ver cómo agarra el pincel. Los espacios. Es así. Ah, ahí. La forma. Sí. Okay. De agarrar. Muy bien. Muy bien. Bueno, cuando escribimos un ideograma hay que respetar su orden, ¿no? Sí. La sucesión de del orden así. De los trazos. Sí, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Okay. Dos puntos. Y de arriba abajo, sí. Eso es. Claro, final siempre necesita un fuerte, como fuerte, o sea, sí, como de fuerza, con ¿sí? contundencia. Sí. De arriba abajo, ¿eh? Ahí se me fue. Muy bien, primer paso. Sí. Vamos a ver. Claro, este es fácil. Este es mucho más fácil. Entonces, primero, horizontal y doblar. Okay. La verdad es que parece un manchón nada más, no parece una caligrafía. Menos algo. Esto, lo que pasa es que este papel de práctica, al ser agua, o sea, se fue, se cambió el dibujo en sí, o sea, no queda como si la obra. Si quieren, podemos escribir más tarde sobre papel. Y queda. Ahí se mantiene la forma que hay. Perfecto. Bueno, sigamos entonces un poquito más hablando de esto. Es interesante, es cierto. Bueno, yo de cierta forma, como profesora de un arte marcial coreana, en este caso, de Sepalki, a nuestros alumnos siempre decimos que cuando hace una técnica o cuando hace algo que mantenga la energía hasta la fuerza de un cierre final, algo que tenemos que aplicar la acá. Caligrafía, sí. Por eso después de escribir una hoja de caracteres, se siente cansado. Ajá, porque tiene que mantener esta energía. La concentración. Y la energía, bueno, se requiere. Bueno, siempre hay algo muy similar, así que digo para ustedes que nos están mirando, que seguramente nos siguen y son practicantes de diferentes expresiones artísticas, de mantener esta energía. Esta energía en realidad es la que nos va fortalecer de cierta forma y despejarnos de lo externo, ¿no es cierto? Eso es muy, muy interesante. ¿Qué más me podrías agregar con respecto a la caligrafía? Como yo dije recién, que en China hay mucha gente, a mucha gente le gusta la práctica de la caligrafía, entonces tenemos muchas cosas y muchos manuales para la práctica. Hay esto, por ejemplo, es un libro de la colección de las obras de caligrafía de los calígrafos maestros. Bien. De esta manera, mira, todos estos sellos es sello de los coleccionistas. Bien. Y luego la gente puede estudiar estos trazos, esta obra,
para mejorar su técnica. Claro. Bueno, esto vendría a ser como nuestra caligrafía, pero bueno, con caracteres diferentes, porque también recuerdo en la infancia de ver, hoy ya no se usa mucho, algunos, acá tenemos un libro como para tener una mejor letra, algo un poco más, claro, algo un poco... darle esta forma tan especial, ¿no?, de la caligrafía. Uh-huh. Así que es muy interesante. Como profesora del idioma y cultura china, ¿cómo lo toman sus alumnos? ¿Cómo? Sé que hay un gran grupo acá en la Argentina, o sea, hay muchísima gente que está muy, muy cercana a la cultura china. Sí, creo que hablando de mis alumnos, hay muchos tipos, ¿no? Hay alumnos que estudian el idioma es para buscar la salida laboral. Es muy práctico, pero está bien. Ahora con el intercambio, ¿no?, con China, si uno maneja el idioma chino tiene más oportunidad. Y también hay otros alumnos que estudian idioma solamente por gusto. Bien, a ellos les gusta la pintura, por ejemplo, la pintura china, la caligrafía china, y la cultura en general. Quiere conocer, quiere acercarse a esta cultura lejana. O sea, me queda un poco eso. Entonces ya hay mucha gente que busca el idioma chino para el campo laboral, con la intención del intercambio. Sí. Qué increíble, ¿no? Yo tengo algunos alumnos que ya, participaron en la entrevista de las empresas chinas que están en Argentina. Ajá. Ahora ya sí, tenemos algunas empresas. Aquellas están radicadas acá, que en toda nuestra región ya hay de hace varios años una gran inserción de China, que bueno, empezó tímidamente, se está acercando, lo que aún sorprende en algunos sectores debe ser esto, porque siempre la búsqueda de la laboral se venía a través del inglés, ¿no?, que buscaba, claro. Y hoy ya notar este intercambio, notar que los alumnos ya buscan como salida laboral, es un paso importante. Empujar, ¿no? Para empujar. Exactamente, sí, es muy interesante. Bueno, yo quería agradecerles, realmente fue sin dudas a nuestro público, a los que estamos acostumbrados a dar contenidos así tan interesantes, van a estar encantados. Esperamos seguir viéndolos en otras oportunidades. Pablo, la próxima exposición que tengas, esperamos estar presente, mostrar tu obra, y seguramente pronto ya vas a tener una demanda de alumnos como para enseñar. Yo voy a insistir porque la verdad mi orgullo no me permite haber hecho un trazo con cierta debilidad al final, pero sí, es interesante. Y de hecho, como repito siempre, todas estas expresiones culturales y artísticas te dejan mucho, o sea, te da esa tranquilidad de que uno está buscando dentro de un mundo tan complejo como lo de hoy, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos. A ustedes. Un placer. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.